Hola, ¿qué tal? Estás viendo Mi Mascota presentado por Pedigrí. Mi nombre es Ricardo Timerman y este amiguito que está acá, él es Pepe. Aquí en el programa vamos a aprender de todo acerca de nuestras mascotas como él. Todo con el fin de que ustedes y ellos tengan la vida más feliz posible. Y todo comienza informándonos. Mira lo que hemos preparado para ti el día de hoy. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tu animalito llegó hasta ti? Hoy el dueño de una tienda de mascotas nos hablará de las reglas que deben seguir para el transporte de aves. Además, haremos un repaso de las cosas que nuestros perros y gatos pueden comer y las que no deben. Por último, contaremos con un experto veterinario que dará respuesta a esas preguntas que ustedes mismos nos han hecho llegar a través de internet. Y disfrutaremos unos videos súper divertidos de animales. El programa de hoy está súper interesante, así que ¿qué esperas? Trae a tu familia y trae a tus mascotas, porque estamos a punto de comenzar después de esta pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota, presentado por Pedigrí. Nosotros siempre hablamos de los animales exóticos, que miren qué animales tan lindos, qué colores tan raros tienen. Pero el término animal exótico significa que estos animales no son de acá, pertenecen a lugares muy lejanos. ¿Y ustedes alguna vez han preguntado cómo hicieron para llegar a su casa desde Australia o de Asia? Hay todo un trabajo por detrás. Así que fuimos a visitar a nuestro amigo Robert Yoshida. Él es dueño de una tienda de animales y nos va a enseñar cómo es este trabajo de traslado de animales hasta las tiendas de mascotas. ¡Vamos a verlo! A todos nos encantan las mascotas, por eso yo decidí dedicarme a esta profesión, porque desde niño siempre quiso tener una tienda de animales. Pero seguro te preguntas, ¿cómo llegan esos animales aquí? Primero reviso mi inventario para mirar las mascotas que me hace falta. Después contacto a los proveedores y la compañía de transporte que se va a encargar de hacer transporte de estado para estado. Existe legislación para el transporte de aves de estado a estado. La caja tiene que ser ventilada, tiene que tener un palito para que el animal pueda pararse y el piso, un colchón para que no se resbale, evitando accidentes y que la ave se dañe. Hoy el día me llega un envío muy especial, unas palomitas exóticas que fueron mandadas de California especialmente para Pet Connection USA. Son palomas de corazón sangrante oriundas de Asia y palomas de piso peruana. Acompáñame. Buenos días, Ludmila, ¿cómo estás? Buenos días, Robert. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Sí, bien, gracias. ¿Qué tú tienes para mí hoy? Tenemos unos pajaritos. Perfecto. Aquí está el ID mío para chequearlo. Perfecto. A la hora de transportar una mascota, lo primero es resolver los permisos y demás papeleo relacionado con el animal. Esto suele suceder en el departamento de aduanas del aeropuerto al que llegue el animal. Gracias, Ludy. Que tenga un buen día. ¿Eh? Bye, bye. Thank you. Bueno, ahora que sabemos que está todo listo con los papeles, vamos a sacar los animales. Vamos con nosotros. Buenos días. Es fundamental que los transportistas que traen el animal lo hagan con mucha dedicación y profesionalidad, pues no se trata de una carga cualquiera, sino de un ser vivo. Bueno, ahora que tenemos los pajaritos, vamos a llevarlos a Pet Connection USA. Vamos conmigo. No solo los profesionales del aeropuerto tienen que manejar el animal con extremo cuidado. Nosotros también debemos hacer lo mismo y transportarlo en un vehículo adecuado y tratando el contenedor con mucho cariño. Ya lo ven que los aves llegaron bien y la compañía de transporte siguió todos los requisitos de seguridad. Ahora las aves van a quedar en un periodo de observación de 24 horas para que estemos seguros que estén todo bien.
El periodo de aclimatación es muy importante cuando se importa este tipo de animales exóticos. El pájaro ha de adaptarse a este nuevo ambiente y a sus nuevos amigos. Es muy importante que tengas en cuenta una cosa. Este tipo de animal exótico puede ser muy costoso. Así que habla con el personal de tu tienda local de mascotas para que no sea víctima de una estafa por internet. Tenemos el caso de un cliente de nosotros que compró una cacatúa por internet que tiene precio aproximado de $1,000 y cuando recibió el pájaro en el aeropuerto era un pájaro chiquitito, un cacatío, que cuesta más o menos $60. Yo me quedo aquí con mis mascotas y nos vemos en la próxima. Robert, muchísimas gracias por habernos dejado acompañarte en un día de trabajo. Miren acá, él es Mango. Mango ha sido criado de mano por parte de mi amigo Felipe. Él es un lorito del amor. En inglés se dice lovebird, pero en todo el mundo se le conoce como agapornis, que es el nombre de su especie. Mango también es un animal exótico y proviene de Australia. En Australia vuelan en grandes bandadas y cuando se emparejan lo hacen por toda la vida. ¿Ustedes imaginan a Mango sufriendo en un transporte? No sería justo, ¿verdad? Por eso, si ha decidido comprar un animalito en vez de adoptarlo, elige bien la tienda donde lo vas a hacer. Fíjate que los respeten siempre. Si un canario no canta lo suficiente, puede ser porque no está recibiendo la luz necesaria. Necesitan al menos 8 o 9 horas de luz al día. Eso sí, nunca coloques la jaula bajo la luz directa del sol, porque puede ser fatal para el canario. Trata que siempre reciba la luz de forma indirecta. Ahora nos vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar de qué alimentos son buenos para tus perros y para tus gatos. Responderemos tus preguntas y veremos unos videos que te van a hacer morir de la risa. ¡Quédate con nosotros! Ya estamos de vuelta con Mi Mascota, presentado por Pedigrí, listos para seguir aprendiendo. Hay una raza de gato que la televisión le ha dado una fama de gato de la realeza o gato de familias ricas. Incluso, en algunas películas ha tenido el papel de gato malo. Pero en realidad es un gato tan bueno como todos los gatos, y tú podrías tener uno. En nuestro perfil, el gato siamés. El gato siamés fue visto por primera vez fuera del reino de Siam, actual Tailandia, a fines del siglo XIX en Inglaterra y Estados Unidos. Su patrón de colores y sus rasgos particulares pronto encantaron a los criadores de gatos. No mucho después, en los años 1950 y 1960, fruto de cruces y selección, los siameses eran mucho más estilizados y de rasgos angulosos que los primeros gatos importados. Ya en 1980 se distinguen dos razas, el siamés moderno de rasgos angulosos y el siamés original, o Thai, con rasgos más redondeados. El gato siamés es una raza de animal muy bonita, seguramente ya quieres tenerlo en casa. Y una de las cosas que debes pensar cuando tienes un animalito en casa es cómo alimentarlo y hacerlo bien. Para eso vamos a hablar de ese tema con el doctor Oscar Carballo de Carballo Animal Clinic. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarnos. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Doctor, ¿qué tan importante es la alimentación de nuestros animales? Se dice que las personas son lo que comen y lo que piensan. Entonces los animales, nuestras mascotas, van a hacer lo que comen. Es un elemento sutil la alimentación que muchas veces ayuda, produce una buena calidad de vida, pero muchas veces destruye lentamente la calidad de la vida. Doctor, hay tres etapas en la vida de un animal muy importantes de acuerdo a la nutrición. ¿Cuáles son? Sí, por ejemplo, es importantísimo cuando los animales son muy viejos, cuando los animales son muy jóvenes o cuando las madres están gestantes. Entonces, es bien importante cuando hay una madre que está gestante, tanto una gata como una perrita, que al mes de la gestación o al inicio ya de la gestación se le haga un cambio lento de la comida que ella come como adulto para comida de animales jóvenes, o sea, de puppy, en este caso, o de kiri, en los gaticos. Sí. ¿Por qué? Porque va a haber un requerimiento muy alto de nutrientes y de energía porque los fetos van a empezar a crecer dentro de ella.
ese tipo de alimentación le va a ayudar a que tenga un buen desarrollo los fetos, los gaticos o los perritos, y cuando ella para, va a tener también una gran demanda energética y de proteínas producto de la producción de leche para los hijos. Sí. Entonces es necesario que siga comiendo esa comida por lo menos hasta 2 meses después del parto. Por los cachorritos, cuando nacen, se deben comenzar a comer tan rápido como cuando abran los ojos, 15 días. Los gaticos, de la misma manera, una comida blanda para que disminuyan la carga sobre la mamá que está produciendo leche. Sí. Ellos deben de comer comida de popi la cantidad que quieran porque están creciendo, están produciendo nuevos tejidos hasta que tengan, por ejemplo, 1 año. Ahí hay que ver a qué velocidad crecen. Si se ponen obesos, ahí el veterinario puede orientarlo. Y los animales mayores, hay que evitar siempre el sobrepeso. Trae problemas con la columna, con las articulaciones. Entonces, el animal se debe comer una comida que es baja en energía, que es rica en otros elementos, que lo va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Mucha gente se pregunta, tengo un animalito, ¿cuántas veces al día? Son muchas las preguntas, ¿no? Claro. Pero le lanzo una. ¿Cuántas veces al día es que come un animal? Nosotros quisiéramos abarcar los temas más importantes para sacar de dudas varias cosas que la gente las tiene y las personas no saben. Por ejemplo, nosotros consideramos que es mejor que un animal coma 2 veces al día a que coma 1 sola vez al día. Razón, el estómago, si se queda vacío mucho tiempo, la producción de ácidos, de enzimas, van a producir efectos que son dañinos. Por ejemplo, se pueden producir úlceras, se puede producir gastritis, se pueden producir elementos que no son convenientes. La energía que va a obtener de esa alimentación la va a poder gastar porque tiene 2 oportunidades. A veces un animal come de noche, se acuesta a dormir y toda la energía la convierte en grasa. ¿Cómo calculo la cantidad de comida que le voy a dar? El cálculo de la comida depende de muchos factores. Ya eso es una pregunta que tiene que ser individualizada, por ejemplo, con el veterinario. Depende si es un puppy, depende si es un animal grande o un animal pequeño, depende si es un animal que está enfermo, depende si es un animal que está obeso. O si es un animal depende, que corre todo el día. Exacto. Depende de un animal atleta, un animal que caza, un animal que trabaja el día entero. Ese animal tiene un consumo alto de energía y va a necesitar mayor cantidad de alimentos. Por ejemplo, un animal que está creciendo, un animal que está geriátrico, que es un animal que está con una edad avanzada, necesita comer menos cantidad porque entonces tiene menos metabolismo, va a engordar y esto va a producir otros problemas metabólicos. Respecto a los gatos, doctor, que es más o menos un promedio, hacen casi siempre lo mismo. ¿Cuál es la cantidad y cuál es la ración diaria que debe recibir? Mira, los gatos, nosotros particularmente nos gusta que los gatos coman comida húmeda. La comida húmeda, o sea, la comida de lata, la comida que viene... no en croquetas, digamos. No seca. Sí. ¿Por qué? Porque la comida seca tiene muy poca agua. El gato es un animal que es un bebedor de agua muy sofisticado. Entonces, cualquier estrés que tenga el gato, él para el consumo de agua. Al parar el consumo de agua y comer una comida seca, para producir los desechos en la orina, él necesita concentrar demasiado la orina. Entonces, esa concentración puede producir daños renales, puede producir piedras, puede producir, en definitiva, problemas desde el punto de vista renal. Si come comida húmeda, automáticamente el animal está incorporando, porque esa comida tiene un 70, un 80% de agua. Entonces, automáticamente está comiendo, pero también está tomando agua. Si nosotros queremos mucho un animal, por ejemplo, no es recomendable el cariño entrárselo por la boca. El animal se puede llevar a pasear, el animal se le puede hacer una actividad que él le guste, se puede caminar, se puede llevar a un bosque, llevarlo por un sendero, caminarlo el día entero, jugar con él, pero no hay necesariamente que darle comida. La comida es una actividad que debe ser restringida a la misma todos los días, de acuerdo a la edad y de acuerdo a las características que tenga el animal. Bueno, Oscar, el tiempo se nos ha acabado. Hoy nos hacía falta más tiempo. Nos hacía falta, la próxima vez tú puedes volver, ¿verdad? Sí, claro, seguimos conversando de eso. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Espero que vengas a otra oportunidad para seguir conversando de ese tema. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Recuerda, no es solo lo que le das de comer a tu mascota, también debes cuidar el tamaño de las raciones y el número de veces que come al día. Si tienes alguna duda, consulta a tu veterinario. Una correcta alimentación permite a nuestras mascotas mantener a su sistema inmune funcionando correctamente. Por eso, debes cuidar muy bien lo que pones en su plato. Esto es de mucha importancia, ya que a los perros les encanta husmear y explorar sus alrededores, lo que los hace propensos a contraer enfermedades. Ahora nos vamos a una pausa.
Y después, ¿los perros deberían usar zapatos? A veces sí. ¿Quieres saber cuándo? Aquí te vamos a decir, junto a otras respuestas que les daremos. Además, veremos los videos que siempre nos hacen reír. No te muevas, que ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota, presentado por Pedigree. Muchos tenemos dudas acerca de nuestros animales. Yo siempre leo sus comentarios y estoy tratando de ayudarlos a través de Facebook, del Twitter y de nuestra página web, mimascota.tv. Hoy nos va a dar una mano el doctor Alberto Stark desde el Miami Animal Hospital. Y la primera pregunta es de Eddie. Nos dice, vivimos en Nueva York y quiero saber si en climas extremos como verano o invierno debo ponerle algún tipo de protección en las almohadillas de las patas de mis perros. Bueno, es una muy buena pregunta. Realmente cuando los climas son extremos, como la nieve o el calor intenso que se refleja en el pavimento, necesitamos de alguna forma proteger esas almohadillas o pulpejos. La forma más fácil de hacerla es recurrir a los lugares donde venden productos para mascotas y comprar unas botitas que se venden, o zapatitos. Evi, bueno, claro que se puede poner unos zapatitos a los perros, pero piensa antes. Hay razas que soportan climas extremos, por ejemplo, los Alaskan Malamute o los Siberian Husky son perros originarios de zonas muy frías, así que esos perritos en un clima de invierno de Nueva York no las necesitarían. Piensa antes. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Mayra Rosario. ¿Cómo se puede evitar que a mi perrita le dé una infección urinaria? Las infecciones urinarias son bastante comunes en las perritas. Lamentablemente hay muchas causas que predisponen la infección, como malformaciones del aparato urinario o cálculos en la vejiga. Pero para tratar de evitar que tenga una infección un animalito, lo más importante es que tome suficiente agua. Habría que estimular a esas mascotas a tomar agua, poniéndole agua más fría, hielo. De esa forma hacemos que toda la orina pueda fluir libremente y tenemos menos riesgo de una infección urinaria. Mayra, la orina es una forma que tenemos los seres vivos de eliminar impurezas. Además, el sentido por donde sale la orina es contrario al sentido por donde vienen las infecciones. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Ana María Chávez. A mi perrito de 5 meses le ha comenzado una diarrea muy fuerte. ¿A qué se puede deber? Los vómitos y la diarrea son los síntomas más comunes que llegan a una clínica veterinaria. Las causas de diarrea son realmente muy variadas. Van desde una transgresión alimenticia, es decir, comer algo que no le corresponde, hasta enfermedades mucho más graves, parasitarias, con todos los tipos de parásitos que existen en los animalitos. Y además de eso, tenemos una serie de virus suaves como un coronavirus, y otros que son altamente mortales, como el parvovirus. En los cachorros es muy común estas virosis. La recomendación es hacer un buen plan de vacunación en un cachorrito, y en los animales adultos, una vez por año, deben por lo menos visitar al veterinario para darle sus vacunas que previenen estas enfermedades, y además revisar por parásitos, que es la otra causa importante de diarreas. Ana María, yo te recomiendo que vayas donde el veterinario pronto, porque es muy peligroso que un perrito tan joven siga con diarrea por tantos días. Bueno, esas han sido todas las preguntas del día de hoy. Muchas gracias, doctor Stark. Y ustedes, si quieren ver más comentarios y respuestas de nuestros veterinarios, es muy fácil. Simplemente vayan a nuestra página web, mimascota.tv. Llegó la parte del programa que me hace reír mucho, los videos de mascotas. Muchos son hechos por ustedes mismos y otros son recomendados. Espero que los disfruten. I love you, Mishka. I love you. 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 Good girl. I love you. I love you. I love you. I'm
Si tienes un video y quieres compartirlo con nosotros, súbelo a YouTube y haznos llegar el link por Facebook o Twitter. Así podrás ver a tu mascota como protagonista en mimascota.tv. Vamos a una pausa y luego regresamos con Mi Mascota, presentado por Pedigrí, aquí en BM, contigo y tus mascotas. Hoy descubrimos cómo deben tratar los dueños de tiendas de mascotas a las aves cuando las transportan. Existe legislación para el transporte de aves de estado a estado. La caja tiene que ser ventilada, tiene que tener un palito para que el animal pueda pararse y el piso, un colchón para que no se resbale, evitando accidentes y que la ave se dañe. También aprendimos lo que debes y lo que no debes darle de comer a tus perros y gatos. Los cachorritos cuando nacen se deben comenzar a comer tan rápido como cuando abran los ojos, 15 días, para que disminuyan la carga sobre la mamá que está produciendo leche. Ellos deben de comer comida de popi hasta que tengan, por ejemplo, un año. Y los animales mayores hay que evitar siempre el sobrepeso. Entonces el animal se debe comer una comida que es baja en energía, que es rica en otros elementos que lo va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Por último, respondimos las preguntas de nuestro público. Realmente, cuando los climas son extremos, como la nieve o el calor intenso que se refleja en el pavimento, necesitamos de alguna forma proteger esas almohadillas o pulpejos. Y disfrutamos una curiosa y divertida selección de videos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Cuídense mucho y cuiden también a sus animales. Nos vemos en la próxima.